En lo personal, bastante feliz por cómo se han dado todas las cosas. Como te comenté en la pretemporada, la verdad, los entrenamientos acá son más intensos de lo que estaba acostumbrado y me costó la verdad un poquito, pero yo creo que poco a poco me voy sintiendo mucho mejor y gracias a Dios me ha tocado un cuerpo técnico y un equipo que me han arropado bastante bien y que son excelentes personas. Y yo creo que eso también me ha ayudado mucho para que me sienta cómodo y para que dé mi máximo rendimiento dentro de la cancha. En la primera fecha me tocó jugar con la 20 y gracias a Dios me tocó hacer el gol del triunfo y yo creo que eso te va dando confianza. En la jornada 2 me tocó salir a banca y esta, como comentas, ya me tocó iniciar también ahí por una circunstancia de que Jair se le tocó lesionarse y me toca entrar a mí, pero así es el fútbol, trabajas día a día para cuando se te presente la oportunidad y yo creo que hice una gran pretemporada, venía entrenando bien, venía haciendo las cosas bien, tanto en los entrenamientos como en los partidos y el resultado de eso yo creo que fue el gol, más allá de que yo siento que no fue mi mejor partido, sé que todavía puedo dar más y que tengo que seguir mejorando. Yo creo que en ese momento no me la creía y fue tanto el grito de gol que sentí que me acompañaba tanto mi familia, el equipo, toda la afición. Sentí que grité con todos ellos detrás de mí y también que fue para en el momento darle la ventaja otra vez al equipo. Yo creo que es por eso la efusividad de mi festejo. Y la verdad muy, muy contento de estar al lado de compañeros mexicanos que tienen bastante calidad, con los que comparto arriba, Charly Cisneros, Chofis, Alan, Pizarro, Orbelín, son futbolistas jóvenes y de gran calidad y la verdad que soy un afortunado por compartir cancha con ellos. Y la competencia es muy sana y como dices, todos tenemos en mente ayudar al equipo y sabemos que el que esté en mejor momento o el que decida el técnico lo vamos a apoyar porque también sabemos que el que esté dentro de la cancha va a hacer las cosas lo mejor posible y en ese sentido yo creo que este equipo es muy, muy humano, no solo en la parte de la delantera, sino en cada posición. El compañero que está dentro de la cancha sabemos que va a responder y es por eso el apoyo que brindamos los que estamos de afuera cuando toca estar afuera y cuando estamos adentro sentimos ese apoyo y esa responsabilidad de hacer las cosas bien.